Señores de la Lata, bienvenidos al close-up de mi villano favorito 2. Andrea Lagarreta está con nosotros. Gracias, Alex, y muy emocionada. Platícanos de tu personaje, ¿quién es? Lucy Wilde es una agente de la Liga Antivillanos. Es increíble, es un personaje precioso porque está llena de contrastes. De pronto la ves como muy profesional y muy seria, y de pronto puede incluso hasta parecer enojona, pero después es muy chistosa y luego es muy infantil y luego es muy dulce y luego puede ser muy amorosa. O sea, está increíble, es un personaje que, bueno, me enamoré de ella y bueno, pues todo el tiempo está cerca de Gru. Señor Gru, agente Lucy Wilde de la Liga Antivillanos. Tiene que acompañarme. Le siento yo. Oye, una nueva película, nuevamente Gru viene. Nuevamente Gru, qué afortunado soy, ¿no? De veras que digo, qué buen verano para su servilleta, porque Gru es una película que fue súper exitosa, que superó las expectativas que tenían los mismos que la produjeron, digamos. Digo, bueno, está muy bien la película, pero vamos a ver. Y ahora, pues la segunda entrega, 2 años después, está bien padre, ¿no? Y además, a mí me encanta cómo existe la posibilidad de reinventarse, ¿no? Es decir, dices, ya viste una película que está muy padre, y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Se podrá superar? Y le encuentran una vertiente y es padrísimo el asunto, ¿no? Y pues cuéntanos, ¿cómo se sintió volver a trabajar en algo para niños? Muy gratificante. Universal se preocupó por dar esta segunda entrega de esta franquicia, que a mi gusto es un poco más divertida que la primera. Hay nuevos personajes, a mí me toca interpretar uno de ellos, de los nuevos, y trabajar para el público, no solamente infantil, para el público familiar, es siempre estimulante y muy agradable. Todos los elementos de mi villano favorito, uno, a mí, a mis hijas y a mi familia, y creo que a muchos de ustedes nos atraparon, porque una cinta fascinante con todos los elementos para entretener a gente de todas las edades. Y creo que ahora esta segunda parte está maravillosa. El color de tu voz se parece al del personaje, sí es identificable. Sí. Pero tipos como Alejandro Fernández, que también participa. A ver, ¿cuál es la voz de Alejandro? ¡Sí! ¿Cómo lo viste? ¿Cómo viste el trabajo de tus compañeros de Edgar, de Andrés, de Alex? Fíjate que yo no he visto la cinta, entonces no he escuchado mucho. Uh-huh. He escuchado con los que interactúo. Entonces sí, escuché partecitas de cada uno. Bueno, Andrés, mis respetos, porque bueno, ya lo había escuchado en la primera parte, haciendo a Gru, que lo hace divino. ¿De verdad salvarás el mundo? ¡Así es! ¡Gru ha vuelto al juego! ¡Con autos de lujo! ¡Aparatitos! ¿Cómo funciona? El hecho de que esté el señor Edgar Vivar haciendo a Pietra Cerón. La verdad es que también... ¡Exacto! ¡Tracerón! Me parece, bueno, ¿qué te digo? Un regalo también, porque un ser que todos amamos desde que éramos niños y ahora de adultos también. Entonces, hace un doblaje maravilloso él en la vida. Soy el director de la liga, Silas Pietracerón. ¡Tracerón! Afortunadamente, me dieron un personaje que tenía tela de dónde cortar. Es un tipo muy flemático, el jefe de la Liga Antivillanos. Entonces, es un tipo muy certero, muy cuadrado en su forma de pensar. Entonces, pues es un reto actoral. Los Minions son un fenómeno, a mí me encantan. Visualmente son sensacionales, el rollo que se tiran. Tú ves, por ejemplo, el corto este que ha pasado en los cines, en donde nada más están cantando quién sabe qué, ¿no? Y el otro con el espantazor. Y la gente se ataca de la risa. Es que son unos super personajes. Parece que en breve tendrán su propia película. También queremos aquí en La Lata hacer una dinamiquita contigo, porque le gusta a la gente muchísimo la voz que haces con Gru. ¿Cuál sería el ABC para hacer la voz del Gru? El ABC, bueno, primero tienen, lo que acabo de decir, primero las R's tienen que ser pronunciadas de otra manera. Ok, lo pueden hacer. Seguramente muchos de ustedes son de los que tienen el frenillo fregado y entonces les puede salir como en automático. Pero luego, acuérdense de que siempre, como cuando había como un enemigo en las películas de antes,
casi siempre hablaban así, ¿no? Es una cosa así como de meterle. Es una cosa medio entre alemán y entre... No se sabe bien como de dónde, de Europa del Este. Entonces, más o menos sería como ese asunto. Las R's, ¿no? Las R's. Y luego meterle como una alargada a las palabras. ¡Congelado! ¡Congelado! ¡Vamos pronto! ¿Dónde están los Minions? Andrés nos dio unas clases de doblaje. ¿Cómo interpretar a Gru? Si tú hubieras tenido que hacer a Gru, ¿cómo sería? ¿A Gru? ¡Sí! ¿No te sale la voz el más pequeño? Es que sí, es un poco como... Lo hace muy gracioso y lo hace muy distinto a todos los demás. Sí. Ok, te la pongo más facilito. Un Minion. ¡Ay, me encanta! Los Minions es como... ¿Viste ese video que hace de... Na, 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 na? ¡Potato! Tocali no potato li cani maro mani canoti ca ba 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 na. Hay una parte incluso donde el Minion hace el mismo sonido que yo también lo hago. Ajá. Como de la alarma. ¿Te Ajá. acuerdas o no? Descansa, Margo. Oye, para tu carro. ¿A quién le mensajeas? A Avery. Avery. Sí, es nombre de mujer o de hombre. Oye, ¿te identificas algo con este espíritu paternal, celoso, que tiene Gru con sus pequeñas en tu vida personal? Sí, fíjate que yo todavía no tengo hijas de esa edad, de la edad ya de los novios y la onda del rollo, pero... Es la plática entre todos los cuates que tenemos hijas, ¿no? Imagina. Oye, ¿qué vas a hacer, no? Las compañeritas de la escuela, porque mi hija tiene 5 años. Ajá. Y entonces siempre nos hemos preguntado, ¿qué vas a hacer el día que llegue un cuate acá y que, ¿qué pasó, señor? Se voy a invitar a salir a su hija. ¿Qué pasó, suegro? Sí, ya de entrada. ¿Suegro? ¿Qué pasó, suegro? ¡Congelado! Y entonces, pues supongo que te tiene que dar un poquito de celo porque quieres lo más padre para tu hija. Pero ahorita, es pura teoría lo que voy a decir, quién sabe cómo vaya a reaccionar. Pero yo siempre he pensado que uno no puede experimentar en cabeza ajena. Entonces, lo que uno tiene que hacer con los hijos, con las hijas, es darle todas las herramientas, las más que se puedan, para que sepan cómo maniobrar. Felicidades por tu trabajo y vamos a ver a mi villano favorito 2. Sí. Vas a llevarte a la familia, a las pequeñitas a verlo, ¿no? Así es, vamos a estar en una función especial, pero también me las voy a llevar al cine muchas veces, estoy segura, porque es lo que yo quiero, ¿no? O sea, estar ahí con mis nachos, mis palomitas en una sala de cine normal y ver también, sentir qué pasa con el público. No se la pierdan a partir del 5 de julio en todas las salas. Mi villano favorito 2. Si les gustó la primera, de verdad, créanme que también les va a fascinar la segunda. Y además un elencazo. Perfecto. Andrea, te agradezco mucho. Gracias. Pues ya nos vamos de esta entrevista. ¿No? Yo nunca dije que era gangoso. No es gangoso, Gru. No, tú. No, sí, ahí va. Esa es la onda, ¿eh? Ok, bueno. Tendré que... Gru 3, ¿eh? Es la onda. Tendré que practicar más. Andrés, te agradezco muchísimo. Gusto verte. Saludos a la lata. Yo soy Alex Montiel. Pásela chido. Nos vemos en el cine. Hola, ¿qué tal, gente de La Caja Café? Bienvenidos a otro episodio más de The Last of Us. Esto es The Last of Us, claro que sí, The Last of Us. Vamos encarrerados. Muy, muy, muy encarrerados.